pasó? Uy, no, papá, yo hace mucho tiempo no veía tanto dolarcito juntico. Qué nostalgia, me. Uy, qué tal como huele esto de bueno, me. Uy. Pepe, calmado, men, no huelen los billetes. Uy, pero como huelen de güey. Viste, ¿sabes que yo en mi época, viejo, tenía una maletica de estas debajo de la cama, otra en el carro, ¿me entiendes? Sencillito, para los chicles. Otra época, amigo. Pero qué chimba de época. Pues, digo, o sea, oíste, si quieres, después del operativo yo te guardo la maleta, yo no tengo problema. Concentrado, ¿ok? Te necesito muy concentrado. Ajá, ok. ¿Ok? Ajá. Farid Duarte va a llegar aquí en una hora. Nosotros estamos aquí siguiendo todo de cerca. Pepe. ¿Ah? Usted va a recibir la coca. Sí. Le va a entregar el dinero. Uh-huh. Se vaya de al lado de él, vete a tu carro y los otros vamos a arrestar a Duarte. Uh-huh. Listo. No, todo bien, todo bien. Yo me sigo haciendo el gringo. Digo, el bobo. O sea... Actuando. Eso. Uh-huh. Hey, bueno, listo. Yo arranco. Muchachos, en la juega, pues, cualquier cosa van dando balí, ¿no? Ah, pues, que, ay, que la dea, qué momentico. Buena suerte, no, pues, mi amigo. Suerte, nos vemos ahora. Okay. Suerte. Uf, yo me acuerdo cómo olía esa platita de bueno, hermano. Ish. Bueno, el caso es que esa noche fue el operativo, ¿sí o no? Todo estaba cuadrado. Pero como siempre, todo salió al revés. Porque ese Farid Duarte nos resultó un hueso duro de roer cuatro, papá.